Cada vez es más difícil que las nuevas generaciones se interesen por la lectura, pero a través de historias nuevas y refrescantes, Antonio Aguilar Ramírez busca atraer a la juventud a la lectura. El joven de apenas 28 años de edad ya tiene en su historial dos libros escritos. El primero, El Devorador de Estrellas, estrenado en 2018, y el segundo ejemplar, La Temida Libertad que da el Desamor, que se presentará el 22 de enero del próximo año. Este libro tiene por título La Temida Libertad que da el Desamor. Es la segunda parte del primero que ya saqué, que tiene por nombre El Devorador de Estrellas. Este libro no es una continuación, sino que son historias que van de la mano, pues están pasando al mismo tiempo, y pues trata más o menos sobre entender sobre la empatía y la importancia que tiene uno en lo que es una relación. Se trata sobre una mujer que trata de resolver sus problemas maritales antes de que termine el mundo. El gusto por la lectura fue inculcado por su padre. Posteriormente, se interesó por la escritura, la cual realiza desde que tenía 12 años, y ahora ha logrado publicar sus dos primeros libros. Asimismo, pidió a la juventud actual a atreverse a tomar un libro, y sepan que puede ser igual o mejor que ver una película o una serie, ya que a través de la lectura, la imaginación es el límite. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira.